На профессиональном ринге провел 9 боев. И во всех 9 одержал победы. Одна победа одержана нокаутом. Чемпион мира по версии UBU. Чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC. Чемпион WBC International Silver из России, из Магадана, Вячеслав Ураган Мирзаев. La presentación del ruso Мирзаев. Александр Калинкин. Finalmente es Александр Калинкин, entonces el árbitro. Rusia, que está saboreando todavía la conquista de Beterbiev como nuevo campeón mundial medio pesado de la Federación Internacional de Boxeo, y que está esperando la reacción de Trojanovski, que la semana pasada le ganó al paraguayo Portillo antes del límite. Troya va a intentar seguramente en 2018 volver a tener una oportunidad internacional. Campanazo y tiempo de acción para vivir la primera vuelta en la categoría gallo. El local es el de pantalón negro con botas amarillas, se llama Mirzaev. Su rival, como lo detallaba Silvana, es tailandés, se llama Subpraser Pompitak, encuadrados en la categoría gallo. Con mucha más experiencia el tailandés. Y transitando, como lo dijimos, por varias categorías. Pero a la inversa de lo clásico, ¿no? Sí, de sí, mayor claro. A menor. Ligero, y ver su aspecto le sienta bien esta división. Lo que hoy demuestra físicamente. Al menos es la primera vez que lo veo. Cuando la mayoría sube de categoría, Pompitak descendió, fue perdiendo kilos. Con postura de zurdo. Sí, y tiene 30 años. Sí. No es fácil. Seguramente. Ya. Buscando proyección internacional para lo que será un 2018 con promesas de muy buenos combates. Argentina también tendrá lo suyo. Hay que evaluar también si no es que le ha llegado la chance de combatir y ha subido de peso ocasionalmente. Lo concreto es que si uno analiza el récord del tailandés, cuando subió la vara perdió. Sí. Lo marcamos ante Ik Yang y ante Billy Dib, cayendo contra el chino y el australiano. Con Yang por nocaut técnico en 8 vueltas. Y ahora lo vemos con mayor actividad en combate. Si bien hasta el momento no es efectivo, lanza su mano izquierda con continuidad. Ahí llega con la derecha en forma de cross. Pompitak. Los últimos segundos para que se termine la primera vuelta. Hoy desde Rusia, esperando por el argentino Ricardo Villalba. Campana, pausa y volvemos. Estoy juntando el grupo por fin, porque multipliqué. Voy a chatear todo el día, banca, banca, banca. Me falta agregar al bajista, ¿cómo no multiplicar? Solo con Movistar navegás con tu crédito multiplicado. Y ahora además tenés WhatsApp gratis. Multiplícate todos los días y usa WhatsApp aunque te quedes sin crédito. Movistar, elegí todo. Continuamos con boxeo de primera. 10 para
Pompitak 9, Mirzaev, el invicto local. La primera diferencia para el tailandés experimentado. Esta noche habrá boxeo en el Mandalay Bay de Las Vegas. Orlando Salido y Miguel Román en el duelo de aztecas. Título superpluma interino del Consejo Mundial de Boxeo. Y hay una linda cuando aparece, atención. Mirzaev lo hizo trastabillar a Pompitak. Hay una linda competencia de televisoras porque también hay expectativa, como lo decías recién, en el duelo entre el ucraniano Lomachenko y el cubano Rigondó. Eso va a ser en el teatro del Madison Square Garden. ¿Y usted cuál va a mirar? Yo quiero ver al argentino que va a pelear en esa cartelera. Entonces vamos a ver a esa. Porque Luis Molina, Titi Molina, el boxeador de Martín Coronado, va a ser probador de Michael Conlan, del norirlandés. Conlan, que logró la medalla de bronce en Londres 2012, y como profesional, con el boxeo fiscalizado por AIBA, ya le ganó un argentino, Ignacio Perrin. Conlan fue representante de la franquicia Italia Thunder. Y enfrentará al argentino Luis Molina. La que tiene estará complicada la pelea. El argentino, por supuesto. ¿Sí? Pero bueno, allí estará. Y sí, y encima Lomachenko después Rigondó. Va a ver la pelea de Lomachenko Rigondó. Esperemos que la pueda ver. Sí, y claro. Que esté en otro lado. Estamos activos. A pleno para ver Lomachenko Rigondó. En el boxeo a veces pasan tantas cosas que uno no puede comprender, pero esto es así. Suerte entonces para Titi Molina. Otro argentino que va a pelear en el exterior, en este caso más cerquita, en Chile, en la ciudad de Mostazal, es el marplatense César Reynoso. Esta noche, ante Julio Álamos, boxeador local. No pasó nada lo que marque el árbitro. Alexander Kalinkin. Combate encuadrado en la categoría gallo. Estará Miguel Díaz en el rincón del argentino. Ayer pude hablar con él, acompañando a Luis Molina. Miguel Díaz en febrero va a cumplir 80 años. Un hombre vinculado a Top Rank. Acá me informa nuestro amigo Osvaldo Príncipe, sí, y colega cronista volante del diario La Nación. Claro, sí, que la HBO bajó el combate de los mexicanos a 10 asaltos entre Salido y Román. No habrá título en juego entonces, más allá de la protesta del Consejo Mundial de Boxeo. De todas formas será una pelea interesante para ver. Sí, por supuesto. Campana, pausa, ya volvemos. Con Naranja, en el especial de Navidad, hasta un 30% de descuento y 3 cuotas cero interés en las mejores marcas del país. Naranja, somos así, queremos más gente así. En estas fiestas, lo único que importa es estar juntos. Por eso ahora en todos nuestros planes, tenés WhatsApp gratis sin gastar tus gigas, para que armes un grupo y después de 10.000 mensajes, se pongan de acuerdo en dónde festejan, ¿o no? Movistar, elegí todo. Boxeo de primera, otra vuelta para Pompitak, 10 por 9, 20, 18, la tarjeta de boxeo de primera. También esta noche en el Reino Unido, Lee Selby expone el título pluma de la FIB frente al mexicano Eduardo Ramírez. Un sábado cargado de campeones y de grandes carteleras. Y el viernes también tuvo actividad en Melbourne. El local Jack Carra le ganó por nocaut técnico en 6 vueltas a Juan Monzón. ¿Quién es Juan Monzón? Un muchacho de Campana, del Gran Buenos Aires, que fue a probar suerte a Australia. En San Martín, en la provincia de Buenos Aires, ganó Neri Romero por nocaut en 4 vueltas sobre Martín Matamala. También el que consiguió nuevamente la victoria fue Luis Verón, que le ganó por puntos en 8 asaltos a Jonathan Vázquez. Triunfo de Sergio Sosa por puntos en 6 vueltas sobre Rolando Peña. Y Diego Marochi,
que a los 40 años recibió la licencia de la Federación Argentina de Boxeo. Empató en 4 vueltas ante Pablo Batista. ¿Es verdad lo que me está diciendo usted? Con 40 años recibió la licencia de profesional Diego Marocchi. Yo también. Tengo 3 años para los 40. Yo me pasé, pero se puede hablar ahí con los muchachos de Cuatro Barros 75. Si no están ocupados, nos pueden atender. Jonathan Pachado, buena victoria, atención. Le ganó nocaut técnico 2 a Germán Rueda. Todo esto el viernes por la noche en San Martín, cuando estamos compartiendo con ustedes el duelo entre el ruso Vyacheslav Mirzaev y el tailandés Subpraser Pompitak. En un rato estaremos con Ricardo el Bebo Villalba, el campeón argentino de la categoría mediano juniors, quien va a enfrentar al ruso Ismail Iliev. Hasta donde yo tenía entendido era hasta los 28 años que se podía uno aplicar para la licencia profesional. Habrán evaluado el récord de Marocchi en combate sin fiscalización de la FAP y le dieron el pase para que pueda combatir. Bueno, pero creo que deben ser esas las razones. No es que no contabilizan las peleas de otras. Sí, se contabilizan, ¿eh? No, pero la federación, digo. Contabiliza los combates no fiscalizados por la FAP. Sí. Esos están. Hablando de la FAB, ayer en su estadio, en Castro Barro 75, Karen Carabajal le ganó por puntos en 10 vueltas a Cintia Castillo, estando en juego el título argentino de la categoría Superpluma. Y Martín Basil empató en 4 vueltas ante Víctor Lotto. ¿Le dije que había boxeo del viernes por la noche? Sí, 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 muchísimo. Y tengo más todavía, porque hubo boxeo en la Florida. Enseguida combatió un ex campeón mundial cuando se está terminando la tercera vuelta. Sin campana, pena ni pausa y volvemos. Querido Papá Noel, como mamá y papá en Navidad tuvieron mucha fiebre, le pedimos el celo a nuestro hermano. Aprendimos a hacer guirnaldas y unas galletitas exquisitas. Llenamos el pavo con cosas ricas y después invitamos a todos, pero todos. Porque en Navidad lo único que importa es estar juntos. Elegí compartirlo todo. Ahora con Movistar tenés WhatsApp gratis en todos los planes. Movistar, elegí todo. Volvemos otra vuelta para el tailandés Pompitak, 10x9, 30-27. El 15 de diciembre, Cecilia Román expone por primera vez el título gallo de la FIB, que le ganara Carolina Duer. Sorpresivamente no va a combatir en pelea revancha, lo hará la uruguaya Bovier. Exactamente, el viernes que viene, ahí estaremos. Sí, usted claro. Lo sabía, tenemos el Aldo Cantoni en San Juan. Sí, pero va a pelear el invicto Jeremías Ponce, ya lo dijimos más temprano. Y el 16 volvemos a la Federación Argentina de Box. Lindo duelo entre Papesky y Tomás Reynoso. Bueno, yo quería complementar la información del viernes. En Florida, en los Estados Unidos, el ex campeón mundial medio pesado, el haitiano Jean Pascal, que anunciaban que iba a realizar su último combate. Después de lo que hizo ayer, yo pondría duda el retiro de Pascal. Le ganó por nocaut técnico en 6 vueltas al egipcio Ahmed Elbiadi. ¿Y quiénes dieron la nota? Luis Ortiz, el cubano, que había sido suspendido porque no pasó el control antidoping para pelear con Wilder. Le ganó fácil, por nocaut en 2 vueltas, al estadounidense Daniel March. Pero ¿quién estaba en el ringside? Deontay Wilder. Subió al ring. Y la verdad que hicieron una actuación fenomenal intentando promover para 2018 el choque entre ellos. El choque pendiente. El choque pendiente. Dice, tiene que portar bien Ortiz. Es cierto. Pero bueno, esperemos que se pueda hacer esa pelea. Ortiz peleó solo prácticamente. Ayer pude analizar y compartir el comentario de nuestro amigo Martincito Coggi. Sí, va a pelear. Martín Coggi va a estar en la pantalla de Teis Sports. Eso es lo que se anuncia. El sábado 23 de diciembre en Ranchos, en la provincia de Buenos Aires. Y tendrá como rival
entiendo yo, en una muy buena pelea a Germán Argentino Benítez. Sí, es una muy buena pelea, la verdad que sí. Televisación de Teis Sports, ¿dijo usted? Sí, anote, bueno, sábado 23. Pero el 23 vamos a estar en Jujuy, la presentación de Brenda Carabajal. Bueno. Sin rival. Veremos. Entonces. Veremos. 29 Concordia, Farías Esteche. Viernes 29. Y el 30 se anuncia boxeo desde Japón. Imagino temprano, en la mañana, 8 de la mañana. Siempre son buenos los combates de Japón cuando se cierran las temporadas. Con muy buenas figuras. El caso de Naoya Inoue. Sí. Esperemos tenerlo nuevamente en la pantalla de Teis Sports. Corrijo, 22 Jujuy, viernes 22 Jujuy. Esto será el sábado 23, claro, en Ranchos. Y usted dijo 23. Claro, por eso. ¿Por qué corrige? No, dijo 23. Pensé que estaba hablando yo de una superposición. No. Bueno, pasa poco en Rusia. Sí, ¿eh? No. Se está terminando una nueva vuelta. El cuarto asalto entre el ruso Mirzaev y el tailandés Pompitak. Campanazo. Boxeadores a los rincones. Ahora es el turno de Silvana García. 10 por 9 para Mirzaev. 39. 37 la tarjeta de boxeo de primera. Primera vuelta para Mirzaev cuando cruzaba la mano izquierda. En un combate que hasta el momento no tiene grandes emociones. Peleando en categoría gallo. Una pelea larga, esa 12. Se cruzan los dos, llegan a destino. Pelea abierta con algunas deficiencias en cuanto a la defensa. Que hasta el momento ningún boxeador lo ha puesto en apremios a su rival. Claudio Moreno nos dice que el viernes que viene en el Club Solís, en Dardo Rocha 442 Tigre, Nelson Castel va a enfrentar a Jorge Arce en categoría welter y además habrá 10 combates de aficionados, ¿eh? El viernes que viene entonces en el Club Solís, en Tigre, un lugar muy vinculado al boxeo. Alguna vez recuerdo que en ese club entrevisté a Hugo Hernán Garay, al ex campeón mundial, con su padrino deportivo, con Néstor Pipo Borosito. ¿Dónde usted? Sí. Hace poco lo vi a Garay, no me acuerdo dónde. Mejor. En obras lo vi. Están dando las tarjetas. La pelea, ¿eh?, de Omar Narváez. Claro, después del cuarto, o sea, en el quinto, y si llegaran a completarse 8 rounds, en el noveno se dan los parciales. Eso es el reglamento del consejo. Lo vivimos por última vez junto a Martín Perazo en Punta del Este. Sí, todo lo que son peleas a 12 rounds, el consejo tiene esta regla. Para algunos bien, para otros mal. Algunos les gusta, otros no. Depende del boxeador. Uno pone siempre el mismo ejemplo. Sí. El de Luis Lasarte cuando combatió con Edgar Sosa, el mexicano. Sí. En condición de visitante. A medida que iba escuchando las tarjetas cada 4 rounds, sí, se iba poniendo más nervioso. Y, pero Luis Lasarte, sí. Y lo terminaron descalificando al marplatense. Pero es un caso entre la mayoría, porque no y también recuerdo el duelo de Alejandro Oliveras, sino con Jackie Nava, que la fue remontando la pelea a medida que iba escuchando la lectura. Creo no haberme equivocado, ¿eh? No sé, desconozco si para esa época ya estaba. Estaba. Ya estaba la estaba, estaba. No sé si se aplicó en esa pelea, pero me parece que también se aplicó. El viernes que viene, Diego Chávez va a pelear. Ojo, ¿eh? En California, ante Jamal James, boxeador de Minnesota. El rival de Chávez tiene 21 victorias y tan solo una derrota, con 9 definiciones antes del límite. El boxeador de Santa Brígida vuelve a combatir internacionalmente. Esto será el viernes que viene. Estaremos muy pendientes de esta presentación del argentino, que me imagino se va a insertar en la categoría welter a futuro, donde el 27 de enero Lucas Matiz, en esta división, intentará consagrarse campeón mundial de la AMB ante el tailandés Tewa Kiram. Hablando de Lucas Matiz, con Brian Castaño y Fabián Maidana son los elegidos del círculo de periodismo deportivo
para la terna de boxeo en los Premios Olimpia, que se va a realizar el 19 de diciembre. Se terminó una nueva vuelta, se terminó el quinto asalto, ya vamos a seguir con la selección de grandes combates. Me extraña que no esté presente Omar Narváez en la terna, en una gran pelea en su última presentación. 10-9 para Pompitak. Esto es para Premios el Olimpia. Plata en boxeo. El Olimpia de Plata en boxeo. ¿Quiénes están? Fabián Maidana. Sí, ¿quién más? Brian Castaño y Lucas Matiz. No está Rebeco tampoco. No. Son varios los que tienen el derecho a formar parte de ese claro, cliente. Pero Maidana recién se está iniciando. Sí. Capaz que le han dado valor a la victoria en condición de visita, no de, digamos, en terreno neutral en Medellín, contra Johan Pérez, contra un ex campeón del mundo, no sé, ¿eh? Una pelea muy cerrada. Quique Martín seguramente no va gesto, a poder este. Mira el gesto que hizo Pompitak. Se arrodilló antes de salir. Y empieza el sexto. A este sexto asalto. Mire usted. El rezo de Pompitak antes de iniciar el segundo ciclo de combate. Atención los argentinos, atención Hurlingham, atención el oeste del Gran Buenos Aires, enseguida se viene Ricardo Rubén Villalba, quien va a enfrentar al ruso Ismail Iliev, con los relatos de Martín Perazo en la pantalla de Tays Sports, boxeo internacional. Mantiene la postura de zurdo Misraev, que viene de ganarle en 10 vueltas al francés Anthony Setoul. Esto fue el 3 de junio de este año. Y quiero decir otra cosa. Se margina bastante a la mujer en cuanto al premio Olimpia de boxeo. Hablo de boxeo porque es la especialidad en la cual trabajo. Y tengo un paño para opinar. Hay boxeadoras que han hecho trabajo interesante en el año y en estos últimos años. ¿Nunca han estado o sí? Sí, Erika Farías bueno. Estuvo ternada y Jessica Bob. Pero Daniela Bermúdez este año hizo una temporada interesante, como en otras anteriores, otras boxeadoras también. Y hoy los campeones del mundo y las campeonas del mundo son cuestionadas o no, sean femeninos o sean masculinos, las posibilidades también hacia acceder a los títulos. No, si no, lo que se puede implementar es que haya una terna de mujeres. Sí, eso se sugirió. Sí. Yo tengo, doy fe que se sugirió. Bueno. Un reconocimiento más, un reconocimiento menos. Bueno, pero nosotros quizás no lo valoramos, pero sí las atletas, sí ellas. Que quizás con un premio pueden luchar a algún sponsor, pueden ir a pedir apoyo económico a alguna empresa privada. Ha tomado el centro del ring Pompitak. Ahora está replegado Misraev, el boxeador ruso. Recordemos que marcamos al detalle y nos sorprendió la manera en cual fue llevada la carrera del tailandés, que combatió en la categoría ligero, también en la división pluma, y este hombre elástico hoy está en la división de los gallos. Sí, y por lo que muestra, le sienta bien esta categoría. Cuando suena la campana, se termina una nueva vuelta. Al menos hasta el momento está combatiendo con un buen resto físico. No se lo ve exigido en cuanto a un descenso de peso especial para esta pelea. 10-9 para Pompitak. También en la vuelta número 6, 59-55. Mientras vemos el ataque del tailandés cruzando la derecha, una pelea abierta. Hay vocación ofensiva en ambos boxeadores, si bien no podemos observar muchos golpes de poder.
El amigo Gasparini nos dice que el viernes que viene en el Club El Fortín de Olavarría, Roberto Mato va a enfrentar a Esteban Coronel. Y el sábado 16, en el Polideportivo Municipal de General La Madrid, allí Luis Ahumada va a enfrentar a Manuel Godoy. Un abrazo a Carlos Gasparini, ¿eh? Abrazo, Carlos. Un matambrito me regaló el año pasado. Increíble para fin de año. Ya estamos en el séptimo asalto. Combate pactado a 12 entre el ruso Misraev y el tailandés Pompitak. ¿Hay fecha ya para las peleas de Callum Smith y Jürgen Bremer? Yo tengo la de Usyk con Brady's, la semifinal de del Super cruceros. 8. Y además unifican la corona de la OMB y del Consejo. Esto será el 27 de enero en Riga, en Letonia. La de y también tengo el 17 de febrero en Manchester, Jorg Groves, la de Groves, con Chris Evans Jr. por el título mundial supermediano del MB que le pertenece a Groves, y además el de la FIB será la semifinal de el Super 8 del peso mediano, pero falta del supermediano. Smith con Bremer. Claro, falta definir eso. No hay fecha para eso. Yo no la tengo, no, y creo que todavía no ha salido, ¿eh? Porque la empresa Sauerland no dio ningún comunicado al respecto. Entonces, George Groves, ¿cuándo es? El 17 de febrero. Se lo anuncia para el 20 de enero en París, en Francia, al muchacho de Teodelina, de la provincia de Santa Fe, Emiliano Domínguez, va a enfrentar al local Mohamed Mimoune. Entiendo que es la primera salida internacional de Emiliano Domínguez. 21-0 con 7 knockout del boxeador de Teodelina. 28 años tiene el argentino, que el 20 de enero estará entonces combatiendo en París. Muy frontal en este pasaje de la vuelta con Pitak, abalanzándose y arrastrando sus piernas, y recibió el castigo de Mirzaev. Hablábamos de la posibilidad de televisación de Teis Sports el 30 desde Japón. Bueno, el 30 tiene combate Naoya Inoue. Ojalá que sea realmente la cartelera en la cual el campeón del mundo esté presente. Joan Bojeaux será su rival. Título super mosca de la Organización Mundial de Boxeo, el claro, francés es una pelea, a ver, preparatoria para meterlo de nuevo en 2018 contra los Leones en Estados Unidos. Sí. Hasta el momento no. Con el título del mundo en el medio, ¿no? Porque me parece que hubiese sido más claro sacar ese título por el rival, más que nada. Cuando atención que aparece en escena Mirzaev, le hizo dar el paso hacia atrás a Pompitak. Cuando suena la campana, se terminó una nueva vuelta en el cuadrilátero ruso. Se anuncia el octavo asalto, pero antes, el análisis y el comentario de Silvana. 10 para Mirzaev, 9 Pompitak, 68 para Tailandia, 65 para Rusia. Ya estamos viviendo la segunda mitad de combate. De contra, ahí lo veíamos cómo sacaba la diferencia Mirzaev. El joven, no tan joven, pero joven en cuanto a la carrera. 9 combates, 9 ganados, una sola definición antes del límite. 29 años contra los 30 de Pompitak. Ya estamos en el round número 8, Sergio. Hablando de cerrar el año, se anuncia para el 22 de diciembre en el Club El Porvenir de Quilmes la presentación de Junior Zárate, otro boxeador que dentro de AIBA también formó parte de la franquicia Los Cóndores, lo mismo que Fernando Martínez, que Alberto Melián. Que Alberto Palmeta, que Yamil Peralta. Junior Zárate va a enfrentar a Matías Iriarte y se está esperando rival, si es que va a combatir, del paraguayo de Capiatá Isidro Ranoni Prieto.
Los Cóndores que no tendrán representación argentina en una nueva temporada de la Pero sí, Aiba realiza este torneo profesional. Sí, claro. Argentina no presenta la franquicia. ¿Qué hará el doctor Jones? ¿Tendrá un año sabático? Estará en Aruba seguramente. El 2018 del doctor Jones será seguramente placentero. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta que ha sido una locura esto. Sí. De esos boxeadores desconocidos, de escaso nombre y de lo que se ha hecho. Pero me parece que es cuestión de tiempo. Bueno, hoy ya la APB no les ha resultado ni en cuanto a lo económico ni... No, pero yo no hablo de económico ni de satisfacciones. Bueno, hablo de castigo a chicos que no han estado preparados. Pero no sé si está la atención en eso. Y es una, y es donde debería estar, ¿no? Por eso hablaba de locura. No creo que haya reflexión, igual, Sergio. Eso pasa por usted, por mí, por otros, pero... Vamos a ingresar en el minuto final de la octava vuelta. Ha pasado muy poco en este combate encuadrado en la categoría gallo. Nos sale del fondo el ruso Mizraev. El ruso es invicto. De las 9 victorias, tan solo tiene una definición antes del límite. Trabajando de contragolpe, parado como zurdo, Mirzaev se ha llevado la vuelta anterior en el error de Pompitak. Ha encontrado una buena diferencia en algunos pasajes de la vuelta número 7. Esta es otra historia. De cualquier manera, sigue yendo hacia adelante el tailandés. Cuando se está terminando una nueva vuelta, hoy en vivo desde Rusia, con un nuevo campanazo, el final del octavo asalto. Todavía quedan 4 vueltas, pero antes, el comentario de Silvana García. 19, otro asalto para Mirzaev, 75 para él, 77 para Pompitak, que sigue atacando. Ahora queda fuera de distancia. Las piernas han gobernado en el round anterior también. Hablo de las piernas del ruso Mirzaev, que se puede acomodar y contragolpear. Ninguno de los asaltos que se ha llevado ha sido por una diferencia importante. No hay un gran dominado ni dominador en la pelea. Se han repartido el castigo y también el mando del combate. Vuelta número 9, Sergio Charito le pone voz al relato por Teis Sports. Ahí está la tarjeta de boxeo de primera, la diferencia de 2 puntos a favor del tailandés. Habíamos hablado que en Montreal el viernes que viene va a estar en juego el título mundial mediano del OMB. Sí. Entre el británico Saunders y el canadiense David Lemieux. Y una pelea. En uno de los complementos ha sido anunciado el santiagueño Cristian Coria. Así es, allí estará. Contra un canadiense, Custio Clayton. Raúl Paniagua, en el rincón de Cristian Coria. La lectura de las tarjetas, una vez más. No, no voy a poder escuchar ni entender. Ahora debe ser extraño estar combatiendo y escuchar lo que están anunciando. Ya tiene una tradición el Consejo Mundial de Boxeo y lo mantiene. A mí me gustaría escucharlo. No. Sobre todo si voy mal, si voy abajo. Yo le reclamaría al jurado. ¿Cuál es el A? Preguntaría, si me siento perjudicado, ¿no? Acá sería muy divertido también. Bueno, acá se realizó cuando combatió Erika Farías exponiendo el título. Se escuchó. Sí, estuvo el uruguayo de León sentado en una de las butacas. En las mujeres
es después del... en el cuarto. Porque es pelea 10. 4, 8 y el final. Sí. Hay mucho movimiento y poca acción. Está más pensante el tailandés, Pompitak. Y movedizo. El maestro Carlos Gabriel Salazar, ¿se acuerdan? El ex campeón mundial de la categoría mosca y supermosca, combatió contra un tailandés yendo en busca del título del mundo. Siempre recordamos aquel choque en Bangkok ante Sot Chitalada. Salazar, porteño, pero desde muy pequeño radicado en Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco. Mucho más efectivo Mirzaev, que está sufriendo en este momento Pompitak. Últimos segundos para que se termine el noveno asalto. El árbitro Kalinkin, que pide acción. La campana. Vamos acortando la distancia. Ahora estamos a tres vueltas del final. Por lo pronto, la tarjeta y el comentario de Silvana Carceto. Y el que achica distancias también es Mirzaev, 10-9, 85-86. Sigue un punto abajo, pero la diferencia era importante en tres asaltos anteriores. Está más pensante, elige los golpes. Y sufre Pompitak en estos asaltos, demostrando que físicamente empieza a tener un declive. Ahí lo vemos a Pompitak en pantalla. Lo vemos golpeado. Otra vez el rezo, ahí Silvana, está, ¿lo ves? Sí. El rezo de Pompitak. Ah, última vuelta, última por el saludo. Vuelta. A nosotros nos llegó por schedule. Que era 12. A 12, pero evidentemente es a 10. Bueno, usted quería 10, ¿no? Yo quería 10. Yo quería 10, me parece que solamente el título del mundo tiene que ser planteado a 12. Eliminatorias. ¿Y el sudamericano? Regionales. El sudamericano lo llevaría a 10 también. Y en este caso me parece que ingresamos en la distancia acorde. A mí con 10 vueltas me alcanza, y creo que a la mayoría, sí, de los que seguimos el boxeo, para saber mejor quién es superior. Sí, totalmente. Y salieron con todo, a meterle candela en la última vuelta. Queda un punto. ¿Round gana? ¿Apa, tan cerradita? Y un punto de diferencia, Pompitak, que viene... en deterioro en los últimos asaltos. Físicamente lo veo a destiempo, recibiendo mucho castigo. Es que el combate fue cerrado. Ninguno logró un quiebre claro sobre el otro. Y se fueron repartiendo el dominio. Quiere acortar la distancia el ruso Mirzaev. Hoy también tendremos por la noche en el Madison Square Garden a Shakur Stevenson, otro medallista. Por eso le digo, la pelea de la lucha de las carteleras esta noche es interesante. Estamos hablando del duelo entre Lomachenko-Rigondo, la presentación de Michael Conlan, el norirlandés ante el argentino Luis Molina, y la presentación de Stevenson también, otro de los atractivos en la Gran Manzana. Vamos que termina, le dice el árbitro. Queda poco para terminar con este combate encuadrado en la categoría gallo.
Hemos visto muy buenos gallos en la temporada de Teis Sport. Sí. Sakhijanov, Ryan Barnett. Sí. Poquito de Solani Tete, pero es el campeón mundial y se lo tiene que respetar. Poco y rápido. Omar Narváez, que le ganó a Potapov en obras sanitarias. Hemos tenido una gran relación con la división gallo. Y así se termina este nuevo combate. Campanazo, completando las 10 vueltas. El ruso Vyacheslav Mirzaev y el tailandés Subpraser Pompitak cumplieron las 10 vueltas en la noche rusa. Ya será el tiempo del bebo de Ricardo Villalba y del local Ismail Iliev. Pero antes, el concepto final y la tarjeta de Silvana Carcelo. De 9 para Mirzaev, Vyacheslav Mirzaev, lo que nos da un total de 95-95. Upa. Combate empatado. En boxeo de primera, superior en estos últimos 3 rounds Mirzaev. Había hecho un buen cuarto round y después, del séptimo en adelante, a mi consideración, creció y tuvo más resto para cerrar la pelea frente a un experimentado tailandés que, entiendo, tiró todo lo que tenía en los primeros asaltos. Después fue quedándose en cuanto a lo físico y en cuanto, sobre todo, al traslado de sus piernas. Claro está, ¿no? Es todo del poder físico. Este es el tailandés en pantalla, 30 años. Venía de ganar por puntos en 12 vueltas. Con el rostro un poco inflamado. Pero la pelea ha sido bastante pareja. Pareja, sí. Para los fanáticos del boxeo que viven por el sur de Córdoba, hoy en Río Cuarto estará en juego el título argentino pluma vacante. Allí el cordobés Héctor Sarmiento va a enfrentar a Emanuel González. Esta corona le pertenecía a Matías Rueda, que, como era lógico, no daba el peso. Y hoy se pondrá en juego y conoceremos quién será el nuevo campeón de los 57 kilos. Партнер турнира, президент Федерации профессионального бокса Магаданской области Валерий Хажилов. Директор промоутерской компании СКВ Боксинг Василий Костенко. Президент Федерации профессионального бокса Юга России Сергей Костенко. И наши прославленные боксеры Рахим Черкиев и Дмитрий Кудряшов. Итак, обращаемся к судейским запискам. Судья Ван де Вейле, 99-91. Судья Подавайло, 190. Судья Алексич, 99-91. Единогласным решением судей, the winner by unanimous decision. И остается чемпионом WBC International Silver and still WBC International Silver Bantamweight Champion from Russia, Vyacheslav Uragan Mirzaev. La victoria del local. Ganó el ruso Vyacheslav Mirzaev por puntos en 10 vueltas dentro de la categoría gallo. Allí se queda con el regional del CMB. 10 victorias. Conserva el invicto y tiene una definición antes del límite. Aquí está el ruso, que regaló por muy poco. Sí. Fue austero, pero se terminó quedando con su 10ª victoria como profesional. Hizo un plan inteligente. Me parece que tuvo que cerrar la pelea en los últimos asaltos y mostró personalidad para convencer a los jurados, haciendo un poco mejor las cosas sobre el cuadrilátero, sobre todo en los últimos asaltos. La bonita rusa alta es Oksana, la supervisora del Consejo Mundial de Boxeo. Habla 6 idiomas. У нас здесь находится
Bueno, después de esta, en teoría, por lo que tenemos por schedule, será el momento del argentino, de Ricardo Villalba, el actual campeón nacional Mediano Juniors,